Una vez más, caros, bienvenidos a la nueva edición de Dream Match TV. ¡Aplauso! Bueno, me presento, soy Hayama y estoy nuevamente con mi gran amigo Care Plank. Como todos miércoles estamos acá nuevamente en el Dream Match haciendo el mejor programa de habla hispana. Del universo, pues, amigo. Yo quizá se va a acabar Sábado Gigante, así que. Ah, nosotros somos el reemplazo oficial. Claro. Reemplazo oficial. Pero no, así que Francisco, que. No. Cuatro un copión. Eso, cabrón. Aquí estoy. Sí, hoy sí, vos. Grande. Voy a dar el comienzo, chiquillos. Que son la máquina de esto. Muchas gracias por lo demás. Obvio. Muchachos, los dejo con los chiquillos acá, los expertos. Don maestro Hayama, el gran Hayama, multijugador de todas las consolas arcade y todo multi-arcade. Lo que existe. Multi-arcade, perro. Todo lo que existe en el mundo de los Crushing Tiger, Hidden Dragon. Y maestro Stanley Kerplum. lo apodé como Stanley. Me gusta. Maestro me gusta de las perillas, sí, y de lo que es todo lo que es multimedia visual. Ya pues, chiquillos, estamos esperando para el cierre, ¿te parece? Y nos vemos un rato más, así que se viene bueno, así que disfruten esto, chiquillos. Chao. Ajá. Vamos. Ya, pues, vamos, cabros, con esta nueva edición de Dream Match TV, que bueno, empezamos primero con los dos eventos que hubieron el fin de semana. Uno que hubo acá en Dream Match y otro que fue allá en Melipilla, pero lo voy a comentar igual porque gran parte de la gente de Dream Match participó allá. Y de hecho, prácticamente Dream Match tuvo harto que ver con la organización, que fue el Melipipla, ¿cómo se llama, no es cierto? Que saludo a tu Ibla, por cierto. Sí, obvio. Y bueno, pero antes de eso, también aquí en Dream Match hubo vida el día sábado y tuvimos el tercer torneo de Melty Blood Actress aquí en Currenco, aquí en Chile. Hubo bastante hype, compadre. Yo vine a darme una vuelta y la final estuvo buena. Estuvo bastante buena. Estuvo buena. Igual de Props Artesca, que tuvo una presentación bastante dominante en el. Sí, nos sacó la cresta a todos. Sí, creo que lo tiraba a Losers y después como que renació la. Sí, algo así. Cenizas, compadre. Bueno, lo curioso del caso es que fue el torneo con menos gente, pero al mismo tiempo creo que fue uno de los que mejor lo pasé. En realidad, creo que el nivel ya se ha como empezado a manejar, ya como que todo estaba en un nivel más similar. Sí, ya no es tanto como antes, que había demasiada diferencia. El nivel estuvo bastante. Estuvo, de hecho, bueno, comenté la final realmente, pero todas las peleas estuvieron bastante cerradas. Hubo un excelente nivel delante de todos los participantes y nuevamente Props Artesca, que estaba jugando con teclado. Sí, bueno, él juega con teclado, Melty Blood. Ahí va a ir a Japón, y ahí está con su teclado, sí, vaya. Así que, puta, la pasé súper bien, fue entretenido. Me imagino que ya se viene el cuarto en algún momento. Por supuesto, en octubre se va a venir un cuarto torneo de Melty Blood, pero quiero comentar así bien rápido, sí, que a pesar que nos fuimos mucho, pero justo alcanzó para hacer un buen torneo. Estaban prácticamente los que realmente le aplican alto el juego. Bueno, el único que faltó fue Hell, que le mando un saludo, que él es bastante bueno en Melty, pero no pudo venir por trabajo. ¿Ya? Pero la mayoría participó y estuvo súper, súper bien. Bueno, vino Kusa, que no había faltado el torneo anterior, no pudo vengarse de su suerte. Para nada, pero bueno, saludos a Cusa, que lo queremos igual. Sí. Y la sorpresa fue Tesca, que nosotros siempre probamos de que algún día iba a ganar torneo, que siempre nos iba a sacar la cresta. Se demoró, pero llegó el día. Nos sacó la cresta, nos sacó la mega cresta. Y fue muy entretenido todo. La verdad, lo pasé súper bien el sábado. Súper entretenido. Ajá. Así que saludos, cabros. Y bueno, nuevamente, para la gente que no lo sabía, se está recién integrando a Dream Match TV. Nosotros jugamos Melty Blood y ya vamos a pasar al cuarto torneo. Así que ya la cosa está bien avanzado, así que eso, ahí con Melty, saludo a todos los caros de Melty. Y vamos a lo grande, porque realmente fue como lo más cercano, justo como el BGM Tech, lo más cercano que tenemos en los torneos grandes de juegos de pelea aquí en Chilito, que fue el Melipla. Y para poder comentar un poco la participación de Dream Match allá y toda la gente que estuvo allá, tenemos un invitado. Por favor, preséntalo. Eon, pase adelante a nuestro. Aplauso para Eon. Eso. Muchas gracias, un placer estar aquí. No es primera vez que hablo, por lo menos con Hayama. No, claro, pero Dream Match TV acá primera vez. Dream Match TV por lo menos es primera vez acá. Para la gente que no lo conozca, preséntese. Bueno, yo soy Dejavid Saleleón. Dejavid tiene una página de Dejavid.cl, muy bien, madre, donde actualmente estamos haciendo reviews de juegos viejitos. Hablamos de animación tanto japonesa como estadounidense,
entre muchas otras cosas. Podcast. Tenemos varios podcasts. De hecho, la página es super under, pero ya tenemos como 30 podcasts arriba. Vagan por ahí. La sección ahí pueden ir a visitarlo, pero ese no es el... Y ese, tu, y ese es tu tiempo. Exactamente, bellavin.cl. Uh-huh. Eso lo he puesto en mi nick, de hecho, muchas veces. ¿Y en qué participaste en el Melipla? Marvel 3. Ya, mira, la verdad es que nosotros estamos aquí contigo no solamente para que nos cuentes de Marvel 3, sino cómo se vivió el torneo entero. Sí, mira, a ver, en el Meliblipa, el nombre diría que fue en Melipilla, pero no, no fue en Melipilla. ¿Ah, no fue en Melipilla? No, es que lo que pasa es que el torneo se originó en Melipilla. Claro, yo lo recuerdo, claro. No obstante, hace ya 3 ediciones, el torneo se pasó de Melipilla al Plaza Oeste. Ah, igual es lejos. Sí, se ríe. Pero, claro. Pero es mejor locomoción, creo yo. Hay mejor locomoción, porque para allá, yo iba a todos los Meliblipas. Créeme que la experiencia de tener que levantarse a las 8 de la mañana para poder llegar a las 11 a la hora y llegar allá y que no tuvieran todo instalado era como... Clásico, bienvenido. ¿Cachai? Pero mucha... Mira, fue en el Duoc del Plaza Oeste y mira, el nivel que se vio por lo menos en la gran mayoría de los juegos fue súper alto. En Marvel se supone que, como había explicado uno de nuestros amigos de la escena, hoy, que había estado un par de capítulos atrás, nos decía que se necesitaban 40 personas para poder llegar a poder mandar a alguien a Brasil. Desafortunadamente eso no se logró. Ah, qué lata. 30. Oh, ya. Yeah. Muy poco. Pero aún así el premio fueron como de 70 mil pesos. Está bien, está bien. Lugar, y el nivel del torneo en sí estuvo súper alto porque yo, como estaba esta iniciativa de Doblipa de traer gente de regiones, hacer este top 8 de regiones, el nivel estuvo súper alto. Llegaron chiquillos como Jan de Antofagasta, Rechiquen de Valparaíso. Rechiquen. Es que Rechiquen lo que tiene es que es un low tier hero. Capitán América, Super Scroll y Strider Hero. Ah, ya. Yeah. Tiene unos mix-up que no los veí en Estados Unidos porque su equipo es único. Actualmente en el meta del juego no está Capitán América. Ni Super Scroll, ¿cachai? Y pucha, el nivel estuvo muy alto por lo mismo, muy alto. De hecho, a mí me tocó en la primera ronda con uno de los top players de allá, de Valparaíso, de Rat. Y terminamos súper apretados, 3-2. Yeah. Yo le gané 3-2. ¿Qué puesto saliste en Marvel? Noveno. Una pelea de 30. De 30. Igual, no es malo. De hecho, perdí con el campeón, con Niga. Y le terminó ganando a Moisés en la final 3-1. Igual bien por Niga, porque Moisés venía ganando los torneos desde el 2013, fuera de los torneos donde participó el Nico, por ejemplo. Claro. Que estuvo acá. Pero Moisés era el que le pisaba los talones al Nico. Y cuando Game Blue River, para la gente que no sabe. River, y cuando Game Blue River dejó Chile, de nuevo la hegemonía pasó a ser Moisés 1 y Niga abajo. Y ahora se dio a la inversa. Yeah. Igual vacancito por Niga. Ganando el torneo. Y a pesar, pero... el nivel de las finales estuvo como ahí nomás, porque estaban muy nerviosos los chiquillos. O sea que tú dices que hubieron peleas mucho mejores antes que la final. Ah, ya. Yeah. Pero bueno, los nervios igual son un tema. Nervios, jugar ante un escenario gigante, con pantalla enorme, etcétera. Bueno. Oye, ¿el resto de los torneos? ¿Cómo viste la...? No sé si jugaste algo más que Marvel. ¿Solo Marvel? No, solo Marvel, pero estuve más o menos atento a qué ocurría en el resto de los juegos. Cuéntanos cómo estuvo. ¿Sí? Estuvo súper bueno, como les comentaba, el nivel de todos los jugadores en la gran mayoría de los juegos era súper alto. Y me sorprendió el nivel de la cantidad de gente que llegó en Mortal. En Mortal llegaron más de 50 personas. Wow. 50 personas. ¿Ese fue el torneo más grande? Junto con Street Fighter, que también fueron como entre las 40 y tantos, 50 y tantos. Quizás alguien ahí después en los comentarios nos diga, no, es que hubo más gente, no sé. Ya, muy bien. Pero también hubieron otros juegos, como supe que hubo The King of Fighters 13 y Guilty Gear. Y también en Guilty Gear el nivel estuvo muy, muy alto. ¿Cómo para qué decir? O sea, hay gente que viene jugando el 2011. Claro. ¿Sí? Y estuvo súper entretenido. Algunos problemas de logística, hizo muchos fríos ese día. Lo cual hizo que a nivel de ejecución falláramos la gran... Con las manos azules. Los chiquillos de KOF, caché que estaban en Facebook diciendo que estaba muy helado. De hecho, la pelea por la que a mí me mandaron a Loser Bracket, un amigo con el que jugamos casuales siempre, que yo siempre le gano, me terminó ganando a mí porque yo no tenía reacción en las manos. Cuático. Esa clase de cosas se dieron en el torneo con este factor
Clima Santiago. Pero fuera de eso el torneo estuvo súper bueno y se nota que Toblipa ha ido mejorando mucho en la organización del mismo. Y perfectamente podría ser como el BGM Tech de acá de Santiago en el futuro. ¿Tú crees que él salió contento con el resultado del torneo? Sí, yo encuentro que sí. El torneo, por lo menos a nivel de organización y el nivel del mismo y el hype del torneo, cumplió completamente. Oye, y háblanos un poco más de ti. ¿Cuál es el team que usas en Marvel? ¿Por qué lo utilizas? Es muy gracioso. Mi team es Pierre Rogue, o sea, Wolverine Doom Vergil. Yeah. Pero fue un equipo que fue cambiando con el paso del tiempo. De hecho, es súper chistoso. Mi primer equipo en el año 2011 era Deadpool, Akuma, Beautiful Joe. ¿Ya? Y después, metiéndome ya a la escena de Marvel 3, empecé a tener más feedback, a preguntar cómo puedo mejorar, qué es lo que puedo hacer, lo típico, que pongo en internet, en torneo. Porque es importante, vengan a los torneos la gente que quiere introducirse a cualquier juego, a lo que sea. ¿Eh? Aunque pierdan harto, de hecho yo me demoré un año en ganar una pelea en el torneo. ¿Te lo hiciste? Sí. ¿Cachai? Y después de mucha perseverancia y de a poco fui cambiando mis personajes con hartos consejos, por sobre todo. Siempre estoy abierto al feedback de la gente, a la retroalimentación de la gente. Porque siento que esa es la única forma en que uno puede mejorar y aparte de ser autocrítico, poder ser autocrítico. ¿Cachai? Y pucha, y de a poco fui cambiándolo al equipo. Primero metí a Wolverine, después metí a Doom, de hecho hubo un momento que jugaba Wolverine Doom Wesker, pero después de, y fue muy gracioso, porque después del BGM Tech del año pasado, noté que mi equipo funcionaba mejor con Vergil de último que con Wesker de último. Y ahí como que hiciste ese switch en algún momento. Y ahí empecé a tratar de optimizar todo, y aparte que ese equipo hay mucha gente que lo ocupa. Porque son tres personajes buenos. Tres personajes top tier dentro del metagame del juego. Entonces, la tecnología está integrada a tu juego, ¿no? Buena. Oye, y también no sé si viniste al after después de Mini Blipa, como habíamos conversado antes. Sí, estuve en el after acá. Exactamente. Cuéntanos un poco de qué sucedió aquí en el after, ¿sí? Casuales, me imagino. Sí, lo que pasa es que aquí en el after, por lo menos lo que es Marvel 3, decidimos venir con los chiquillos de regiones y se hizo una dinámica súper entretenida. Primero jugamos obviamente casuales por el tema del free play toda la noche. ¿Sí? Y a su vez se hizo un Santiago contra regiones. Bueno. Por lo que subieron, no sé si 5 contra 5 o 6 contra 6. Desafortunadamente no estuve porque por lo menos de Santiago hay jugadores que son mejores que yo. Y los pusieron a ellos en cambio en vez de mi persona. No obstante, estuvo súper entretenido. De hecho, el resultado estuvo muy apretado. Creo que Santiago ganó por una pelea. Cerrado. Bien, pues, o sea, bacán que también existió un movimiento en el after. Sí. Dio el resultado. After fue acá en Dream Match, por si acaso, si no sabía. Sí. Nosotros lo comentamos en el Dream Match TV anterior. Pensé que iba a haber un after acá en Dream Match. Y aparte se hicieron choripanes, se lesionó un rato, entre otras cosas. No solamente se jugó Marvel, también se jugó en el PC. De hecho, hay un amigo mío que estuvo jugando con los Beauty toda la noche. Algo súper. Tipo de cosas. Bueno. Así que eso fue como la dinámica del after aquí, por lo menos. Está fantástico, loco. Yo voy a hacerte la última pregunta para terminar. Bueno, cuando durante todo este 2015 se dio esa impresión de que Marvel en cierto sentido estaba más o menos muerto o estaba como a puertas de cerrar como una escena más o menos grande porque había mucha repetición y mucha monotonía, y prácticamente lo que pasó con el Kane fue prácticamente darle un poco más de vida porque era el primer personaje dentro de la escena que no era norteamericano, que ganó, que jugaba con un equipo atípico. Sí. Y se da mucha esa opinión que tal vez Marvel está de nuevo resurgiendo por lo que ocurrió en el Evo. ¿Tú qué sientes al respecto? ¿Crees que aquí, por lo menos en el caso de Chile, está bajando la escena o esto le dio nueva vida? Mira, objetivamente sí, el tema de que el Nico haya ganado el Evo este año realzó el juego en sí. De hecho, ha llegado mucha gente que a lo mejor jugaba en su casa a nivel casual o que quizás también no estaban muy interesados en la escena competitiva y que han llegado con equipos atípicos y han dado la sorpresa.
Yo siento que el juego tiene para rato todavía, pero depende mucho de que la misma gente de la escena llegue a los torneos. Siendo bien sincero, me dio mucha pena que por solo 10 personas no se haya podido enviar a Brasil. ¿Cachai? Y eso habla mal de la escena. Entonces yo creo que más que gracias a este mensaje que nos entregó el Nico con Marvel Lives, como decía, depende también de nosotros mismos como jugadores, como aquellos que pertenecemos y hacemos la escena. Claro. ¿Cachai? Por ejemplo, yo por lo menos siento que a nivel internacional, onda, la escena gringa, puede que siga vivo el juego un tiempo más. De hecho, también ha ocurrido que han llegado jugadores con equipos atípicos, por ejemplo, Punisher, que juega Modok, Rocket Raccoon y Hawkeye, o igual Kevin, que juega Deadpool, Dante, Hawkeye. Entonces son equipos raros que no todos ocupan. Estamos acostumbrados a Doom, Magneto, Vergil, Wolverine, Wesker, si es que, Viper, Morgan a un cierto tiempo. Con Chris G, por ejemplo, entre otras cosas. O Dormammu, pero no estamos acostumbrados a equipos low tier como lo fue Nicolás, por ejemplo. Entonces, por lo menos en el caso de Chile, depende de nosotros. Sí, perfecto. Ahí estaríamos. Gusto tenerte acá, compadre. No sé, algunas palabras que quieras decir antes de que sigamos con el programa. Le quería mandar saludito a toda la gente del staff de Bella Beats, que estamos tratando de a poquito de levantar la página. Saluda a ellos. No sé si puedo. Yo creo que sí. Sí. Por favor. Adelante. Quería dejarlo también invitado a que vayan a escuchar mi podcast personal. Eso, mierda. Salero Podcast, donde actualmente estamos haciendo un especial del erizo más rápido del mundo, que es Sonic. Ya vamos a 2 capítulos de terminar el especial al fin, luego de un año completo, donde también Hayama ha participado más de una vez. Y también hicimos un especial de Night de Sega, que también... ¿Qué estuve yo? Donde estuvo Hayama en el primero. Hablamos también de la secuela de Wii y todo lo que tiene que ver con cameos y material audiovisual, entre otras cosas. Y también tenemos otro material de otras cosas. Creo que también hablamos de juegos sin secuela en un momento. Entonces hay material para todos los gustos. Por lo menos en el Salero van a encontrar más de juego. En Deja Beats van a encontrar más surtido de animación. De hecho, en Deja Beats tenemos un especial. Todo para los retro fans. Tenemos un especial de. Y nos mira a nosotros, ¿cachaste? Ya. No. Tenemos un especial viejo, de caricaturas de los 90. De hecho, lo terminamos hace muy poco. Ah, bueno. Buena. Donde hemos hablado de caricaturas como Dexter, La Vaca y el Pollito, Rurat, Hey Arnold, así que súper poderosa. Bob Esponja, entre otras cosas. Entonces, vayan a escuchar ese material. Deyavit.cl, la página, y el Salero lo pueden encontrar en Facebook. El Salero Podcast, tal cual. O mi blog personal, que es nseon.blogspot.com. Actualmente no tengo el dinero para poder pagar un sitio. Y he decidido, por lo menos por ahora, que el blog del Salero sea independiente de Deja Beats hasta que la página se realce como tal. Bacanoso. Para la gente que le gusta este videojuego. Sí, no, y gracias a ti, muchas gracias, Evan, por haber estado. Siempre un gusto hablar con ustedes. Eso. Adelante nomás el proyecto de Dream Match TV, ¿no? Aquí estamos tratando de tirar para arriba. Bravo. Un aplauso para Evan. Gracias. Grande, loco. Ya. Ahí estuvimos con Eduardo y revisando el Melibla, que parece que estuvo re bueno. Sí, estuvo bastante bueno. A pesar de quedarse de frío. Sí, bueno. Que, de hecho, hoy día hace un frío terrible. Sí, no, hoy día ha estado re acuático, pero bueno, en fin, aquí. Pasando a lo eso. Que está pasando. Es lo que está pasando lo tenemos acá atrás. Nos falta un jingle, lo que está pasando. Sí. Voy a trabajar en ello, no prometo. Mira, no, bien. Muy bien. Porque tenemos un músico, bueno, ya todo el mundo sabe que Ren es nuestro músico oficial. Es un gurú. En fin. Ajá. Pazuru Paburu. Mira, ahí el grito de León se escucha. Ese original que lo tengo acá a mi espalda. Sí. Allá me estuvo jugando un rato y perdió. Sí, yo soy súper malo, pero me encanta igual. Son esos juegos de amor-odio, pero al máximo. Bueno, eso me encanta, me encanta. También soy pésimo en el juego. Es parte de, bueno, de todo esto que hemos estado comentando con todo este tiempo, que Dream Match tiene la intención de coleccionar la mayor cantidad de juegos de Neo Geo posible. No nos pidan milagros, no tenemos el Kizuna Koi
Counterpal tampoco. Pero de a poquito el local va consiguiendo más y más juegos. Y ahora adquirió el Puzzle Bobble. Creo que hasta, no sé si estamos bien, pero creo que hasta semanalmente estamos diciendo, oye, trajeron este juego. Sí, pues. Creo que estamos a ese nivel. Estamos a ese nivel de entrega a Neo Geo. Oye, si hay dos, hay que aprovecharlas. Ah. Pues. Además que es nuestro primer juego de puzzle que tenemos en el local acá, legal. O sea, sí. Puta, a mí me encantaría que con el tiempo se fuese expandiendo la cantidad de género. Su torneito de voleibol también. Por supuesto. Mm. Voy a perder en primera ronda, pero igual. No importa, ahí le damos. Así que eso, está todos cordialmente invitados para venir a jugar Puzzle Bobble, el Pastamu, como usted lo conoció en su época, compadre. ¿Mm? Y siguiendo también tenemos a personas que están jugando Mortal Kombat X en este momento. Ah, sí, pues bueno. Como nos puso ahí nuestro productor. Mm. Cuando vengan al Dream, se van a dar cuenta que hay una pantalla gigante. Gigante. Donde se muestran distintas peleas para la gente que está pasando por acá dando sus vueltas. Mm. Y en este momento están jugando Mortal Kombat X o Mortal Kombat 10, no sé cómo es. X. Que de hecho nos ha sorprendido el hecho que nos contó León, que fue, parece, uno de los torneos más grandes que hubo en Melipla. Así que habla que hay mucha escena en este momento. Y por lo que veo, el nivel está bastante alto, así es. Ojeando la pelea. No sé, en este momento veo a Jack sacando la mierda como loco, así que... Mm. No sé cómo será el tier de acá, pero parece que Jack es bastante bueno. Mm. Yo no cacho nada del juego realmente. No, yo la verdad tampoco, pero para la gente que le gusta Mortal Kombat ha tenido súper buena recepción. Venga para darse una vuelta porque... El nivel es bastante alto y hay harta gente jugando. ¿Y sabes qué? No solamente a tema de nivel, hay gente que en las mañanas y en las tardes vienen oficinistas de por acá cerca a jugar, sí, como a nivel de relajo. Sí. Así que si usted también de repente quiere venir a eso, está totalmente invitado acá. Hay gente, lo digo, ¿sabes por qué? Porque hay gente que jura de guada, quiere venir, les van a sacar la mierda en todo y están ahí llorando. Así. De hecho, nosotros, bueno, lo hemos dicho varias veces, pero vengan para acá, tengamos alguna escena si quieren. No somos secos en todos los juegos. No, y ellos soy como una bosta, un montón de juegos. Sí, por supuesto, yo también, así que un ejemplo el que está acá atrás, así que sí. Si quieren venir a jugar, dense una vuelta. Uh-huh. Eso. Así que la escena de Puzzle Bobble va a crecer. Saludos a la Bessie que también juega. Y hablando de relajo, pasando a otro punto que no es tan relajado. No sea para la gente acá para descansar un ratito, creo sí, yo. Bueno, como todos saben, dame un aviso. El día 11 de septiembre es una fecha complicada. Hay Bison, Psycho Crusher. Por Bison, claro. El Dream Match, debido a que no es una fecha muy, muy grata para las personas. Hombre, nosotros tenemos un póster de Bison allá. Es maravilloso. Sí. El Dream Match va a estar abierto el día viernes 11 de septiembre hasta las 6 de la tarde. Solamente hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6. Si viene después va a encontrar bombas lacrimógenas, toda la cosa. Así que ya saben, chiquillos, este viernes de forma excepcional el Dream Match va a cerrar más. Por Bison Day va a cerrar más temprano. Por Bison Day, Bison Dólares. Bison Dólares. ¿Mm? Y le vamos a mandar un props a nuestro compadre Topo. Ah, por favor, Malik, ¿no? Por favor. Mañana va a ser el Stage Dream Match. Uno nuevo. Van a jugar Garou. Mark of the Wolves. Qué gran juego, hermano. Maravilloso, compadre. Y se va a estar enfrentando Ron Svein contra Nachoco Mason. Honestamente no los conozco, pero yo estoy totalmente a favor de cualquier cosa que tenga que ver con Garou. Eso de hecho, bueno, nosotros en abril, hace ya harto tiempo más, tuvimos torneo de Garou acá. Sí, lo recuerdo. Sería bacán volver a hacerlo nuevamente. Fantástico. Así que todos los props al Topo, le ha ido bastante bien con Stage Dream Match. Así que un saludo, compadre, y espero que todo salga súper bien. Y vengan a hacer una vuelta. Super Cachilupi. Picho Caluga. Exactamente. Eso. Y lo que se viene. Oye, no, quiero que acá esté. Por favor, por favor. ¡Grande! Oli. Se viene, compadre. Primer punto. Usted sabe, el aniversario de Dream Match, que es este sábado. Bueno, este sábado, como todos lo saben y ya lo hemos dicho en varios capítulos, cumplimos un año de vida. ¿No? Wow. Eso hay que celebrarlo, obviamente, sí o sí, y va a ser con todo. Así que, chiquillos, prepárense. Están todos cordialmente invitados. Está claro que igual es un aporte mínimo, pero pueden estar desde las 11 de la mañana. ¿Cuánto es el aporte? 5.000 pesos, amigo. Son 5.000 pesos, pero ojo, 5.000 pesos para prácticamente estar dos días, casi un día y medio, dos días y medio. Desde las 11 de la mañana del sábado hasta las 9 aproximadamente, hasta que lleguemos todos vivos el domingo. Va a haber musiquita, así que nosotros vamos a tocar con los chiquillos. Va a haber comilona, va a haber bebestibles y obviamente lo que a todos nos compete, jugar.
jugar. Jugar sí, como loco. Todas las estaciones, todas las máquinas. Van a poner cosas oscuras, me imagino, ese día Hayama, yo creo que... Se van a ver varias sorpresas ahí. Gente que no ha venido, yo creo, por ahí, así que... Vamos a tratar de hacer, yo creo, de la mejor forma repartir lo que los tiempos para stream y para no pelear por los juegos, porque yo creo que hay tanta gente que... Saca la cresta. Mucha gente. Es como de tanto jugar juego de pelea, no va a sacar la cresta de verdad, claro, al fin. Sí. Pero no, tranquilo, sí, al final el ambiente siempre ha sido un 7 acá, así que por ese lado estén tranquilos, así que lo más probable es que nos hagamos un espacio para acá, por lo menos en el stream, para cada juego. Entonces vamos a ir turnando de acuerdo a la gente que esté. La gente que haya venido más y obviamente hacerlo ameno y parejo. Justo para todos, claro. Para que todos juguemos tranquilos. Eso, fantástico. Yo creo que eso más que nada, y bueno, la invitación está hecha, lo hemos recalcado muchas veces y va a estar muy entrete, así que aprovechen, chiquillos. Vamos. El pago lo pueden hacer por adelantado o en el mismo local, como quieran. Voy a pagar en Bison dólares. En Bison claro. Dólares. Bison. Aprovechando las fechas. Bison dólares. Claro. Eso, pues, ustedes hablaron del viernes también, así. Sí. Lo del viernes. Sí. Bueno, ahí lo vamos a ver en todo caso. Si hay gente, no sé, vamos a hacer un acuerdo. Pero lo más probable es que la gente ya se vea temprano. Mira, y la prensa ya los tiene bastante asustados. Si van a venir acá, están aquí a traer velas, amigo. Lo veremos el viernes en todo caso, no es nada seguro. Vamos a cerrar a las 6 y no vengan. Vamos a verlo, yo creo, en el mismo momento. Pero de momento es como. Sí, yo creo que, pucha, el año pasado yo me fui como a las 8, si no me equivoco. Y... Igual temprano para lo que cerramos un viernes normalmente. Sí, pues. Mega temprano. Igual la vi un poquito peluda, pero. Pero no sé, pues vamos a verlo este viernes, así que. Ya, pues ahí lo vamos a estar viendo. Perfecto. Chao, chiquillos. Bien, compadre. Ya, gracias. ¡Aplauso para René! ¡Grande René! Ya, muy bien. Y venimos, o sea, lo que sigue... Ahora presentamos lo que se va a venir durante los próximos días. Sí, viene. Un stream de AK-48. Oye, bueno, esto lo vamos a comentar más que nada como a nivel de que aquí en Dreamma se generan ciertos eventos más o menos de carácter privado o sí. Que ni siquiera tengan que ver con videojuegos. Sí, de hecho es interesante porque... Es bacán, Polo. Sí, no, es bacán porque aquí se presta para todo. Está Dream Match a recibir a distintas personas que le gustan algo más que los juegos. Y que es de parte de la comunidad acá también, de paso. Parte de la comunidad. De hecho, le mando un props a Diego. Sí, pues saludito a Dieguín, la niña más bonita de Dream Match. Oficial. Dije por Twitter oficialmente. Ajá. Bueno, va a estar acá el martes 15 celebrando todo lo que tiene que ver con la AKB48, que es una banda de idol japonesa que acá los cabros se juntan a ver todas esas cuestiones cuando las reúnen y te las mandan como a diferentes equipos. Bueno, sí, una cosa... Una volada de pasta. Una escena que... una escena. Que tenés que manejar, compadre. Una escena, dejémoslo en eso. Una escena. Y además de eso, igual les juegan otras cosas, ¿eh? O sí. Sea, igual juegan Smash, Just Dance. La Wii U, Just Dance toda la noche. Si no cacháis nada de... Ojo, porque los caros se van a quedar toda la noche el martes. Sí. Hardcore. Así que dense una vuelta para acá si les gusta. Se queda el jugo un rato con los cabros. Sí, por supuesto. Ajá. Bueno, lo otro se viene, sí o cierto, 9 de Basta Move Do la otra semana. Ajá. Está todo listo. Me informaron por interno. Me dicen que está lista la PlayStation. La PlayStation está totalmente lista con el juego original, compadre. Y además tenemos CRT acá, así que nada de lag ni ninguna historia. Acá todo original, compadre, y todo preparado para ese torneo. Próximamente, yo cacho que tal vez durante el día viene o sábado por ahí voy a mostrar las reglas que realmente son súper básicas. Así que. ¿Tenís la memoria con todos los personajes sacados? Todo, compadre. Ya, bacán. Muy bien. Así que eso, ¿no? Ahí estábamos preparándolo para 2 semanas más, así que todavía queda harto tiempo. Sí. Y ya. Sí, oye, sí, porque hay gente que te tomó demasiado en serio el anuncio y van a venir bien preparados. Oye, y todavía no definen las reglas, ¿cierto? Si no, eso estaba comentando. Sí, eso es lo único que puedo revelar al tiro. O sea, jugar en mix por un tema de puntaje y competencia. Ya. Era el. No, la despedida. Ah, sí, la despedida. Un gusto como siempre, gracias a la gente que nos apoya. Gracias, Hayama, por estar acá. Gracias a toda la gente que está aquí en Dream Match jugando. Gracias por el feedback del programa. Por el feedback también. Y un saludo a todos, cabros, como siempre. Diviértanse y sigan jugando. Vengan nomás, aquí somos una familia nomás, cabros. Así que eso, están todos siempre invitados. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Dream Match TV. Cuídense, compadre. Chao.